seguimos con mucho más y vamos a conversar con David Peralta. David, selección de Venezuela, un reto muy importante el que tienen ustedes por delante. Mira, sí, de verdad que sí, aquí venimos a competir, venimos a ganar. No va a ser fácil, pero tampoco es fácil, pero tenemos un buen equipo, tenemos mucho talento y vamos a dar todo por todo como siempre lo hemos hecho. En líneas generales se habla de un equipo que tiene mucho talento, ¿no? Si hablamos de fortaleza, ¿cuál es la fortaleza de esta selección? La unión que tenemos, las ganas, el compromiso que tenemos con el equipo, con la chaqueta, con Venezuela. Eso va a ser la pieza clave que va a ser este año. Y además hay tres outfielders naturales, tú eres uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Y la posibilidad de jugar no solamente el right, el left, sino también el center field, donde incluso mañana vas a tener la oportunidad de jugar unos innings. Lo que necesita mi equipo, lo que necesito más para mí, voy a estar disponible a dar todo por todo. Físicamente, en condiciones, ¿cómo llega el swing, no? Porque vienen ya de varias semanas de entrenamiento. Mira, bien, tú sabes que es el pintrano, poco a poco uno se va ajustando, pero sabiendo que este año iba a ser el clásico, nos preparamos, me preparé un poquito extra para estar listo para esta oportunidad. Así que hasta los momentos todo bien, vamos a tener dos juegos de exhibición, que eso va a ayudar mucho para estar listo para el sábado. ¿Qué tal la conexión con Omar López como manager? Importante ese acercamiento que tiene con ustedes. Mira, súper importante, de verdad que la comunicación, las cosas, las positivas que él ha traído, de verdad que muy contento y esas son cosas que motivan a uno para jugar no tanto para el equipo, también para él, para todo, para Venezuela. Y esa va a ser una pieza muy clave. David, muchísimas gracias. Éxito en lo que va a ser este gracias. Clásico mundial, porque Venezuela espera buenos resultados. Seguro que sí, espero que sí va a ser.